Hoy hemos tenido durante la jornada de la mañana una reunión con los representantes de UPCN, del personal del municipal, donde se tocaron varios temas que estaban dentro del petitorio que ha pasado por el gremio para tratarse en esta reunión. Y ha sido una reunión amena que ha pasado un cuarto intermedio hasta el día jueves 27. Bueno, ¿cuáles fueron los puntos que se han tratado en esta mañana? Bueno, los puntos, en primer término, el gremio señaló sus objeciones respecto a la indumentaria, o sea, la ropa que se entregó a determinados sectores del municipio. Ellos les que no eran de la marca Umbu, de que eran una confección sin marca y de que, según ellos, tendrían algunos defectos de confección. Lo que le dijimos que si ellos detectan prendas con defectos de confección, que cada personal municipal que en la sección que corresponda, lo que tiene que hacer es pasarnos a nos entregar su prenda que tenga algún defecto a los efectos de elevar el reclamo al proveedor. Uh-huh. Posteriormente se habló de las recategorizaciones. Todos saben que el estatuto prevé una recategorización a fines de julio, la que es recategorización anual que se llevó a cabo. Se han conseguido 203 categorías y también se han concedido algunas recategorizaciones específicamente al personal que tuvo un trabajo destacado en la pandemia. Uh-huh. Escuchamos el reclamo respecto al pase a planta temporaria. Se le dijo que en este momento, en virtud de la situación tan particular en la cual estamos atravesando, esto va a quedar postergado por algún tiempo. Y finalmente hemos escuchado la petición de a un incremento de parte de lo que piden los trabajadores del orden del 30%. El intendente municipal les ha manifestado que su gestión se maneja con responsabilidad, con prudencia y que va a ser siempre financieramente sustentable, de que no puede hablar de ningún tipo de porcentajes, que de todas maneras no le vamos a evaluar durante los próximos días, pues, si existe alguna posibilidad de poder brindar algún pequeño aumento, alguna ayuda transitoria a los trabajadores, hasta tanto se definan a nivel provincia, a nivel nación, paritarias generales para el sector público. Bueno, en eso más o menos ha sido la reunión y nos quedamos para volvernos a reunir el próximo jueves 27 a las 9:30 horas acá en el edificio municipal. Bueno, ¿cómo es el reconocimiento que se le da en estos tiempos de pandemia al personal del municipio, Carlos? Y aquel personal que ha tenido una trayectoria, ha tenido un desempeño destacado, el gremio juntamente con los jefes de sector han propuesto una lista de personal que reunía esos requisitos y el Ejecutivo le ha concedido una suba en la categoría, o sea, no solamente un bono o algo así, sino un punto más en su categoría, de que es una mejora permanente en su ingreso mensual, ¿no es cierto? Eso es directamente, digamos, ahora. Es directamente, sí, ya lo van a percibir con el mes de agosto. Perfecto. Bueno, es una noticia para destacar también en este sentido, ¿no? Sí, teniendo en cuenta la difícil situación por la cual está atravesando el país, la caída de los ingresos directos del municipio, de los tributos locales, y como la caída de la coparticipación, es realmente un esfuerzo grande que está haciendo el municipio para poder conceder este tipo de reconocimiento.